Bruno y yo os venimos a hablar de algo muy importante hoy, ¿verdad que sí? Nos venimos... ¡Ah! ¡No me la asustes! ¡No me la asustes! Bueno, en realidad Bruno no está muy cooperativo, así que voy a estar solo yo. Voy a dedicarle este vídeo a Jorge Gonzalvo porque sé que ahora mismo está en Nueva York y espero que me traigas una taza parecida a esta y si no me voy a enfadar contigo. Bueno chicos, hoy os traigo un nuevo vídeo en la sección de Let's Talk, así que me he preparado un café caliente, más que nada hirviendo, porque sé que esto va a dar para largo. Así que vamos a empezar. Que a mí personalmente me molesta y que se encuentra tanto en el mundo de los libros como en el mundo de las series de televisión y de las películas. Os estoy hablando de los magníficos spoilers. Estoy segura de que no hace falta que os explique en qué consisten los spoilers, pero por si acaso, un spoiler básicamente es revelar información privilegiada de algo que has visto, una serie de televisión, un libro, una película, y que sabes que otras personas no han visto. Entonces os lo aplico en la vida real. Es como si hace algunos años estuvieras leyendo Harry Potter y la Piedra Filosofal y alguien te viniera contándote cómo termina el último libro de la saga. Es en plan, me estoy leyendo los libros, no quiero que me lo cuentes. Eso es un spoiler, amigos. Una vez que ya he aclarado lo que son los spoilers, voy a deciros qué pienso sobre ellos. Voy a confesarlo, no es ninguna cosa así súper grave. Yo he hecho spoilers a otras personas, sobre todo relativos a series de televisión. Sin embargo, cuando posteriormente comencé con el blog de literatura hace ya casi 2 años y con el canal de YouTube, me di cuenta de que los spoilers son súper perjudiciales. Cuando esa persona me dijo que todavía no había llegado a esa parte y que le había desvelado muchísima parte de la trama, se enfadó conmigo y yo dije, ay, pues es que es verdad, tienes razón, no tenía que habértelo contado. Y desde aquel momento dije, cero spoilers. Voy a ser persona anti-spoilers. Y es una política que sigo tanto en el canal como en el blog, porque vosotros también tenéis derecho a descubrir las cosas en el mismo tiempo que las descubro yo. Y si yo las descubro antes que vosotros, no es justo que os las cuente antes. ¿Pero qué es lo que está pasando actualmente con el mundo de los spoilers? Las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Pinterest, en las que puedes publicar fotografías, adelantos, textos, son un gran foco, un gran caldo de cultivo para todo lo que son los spoilers. Un ejemplo muy claro de los spoilers fue lo que ocurrió con la publicación de la sexta y última novela de Cassandra Clare de Cazadores de Sombras. Todo el mundo estuvo compartiendo en las redes sociales qué es lo que pensó de ese desenlace, qué personajes murieron, por qué les gustó la trama. Lo mismo ocurrió con el desenlace de Leal, la tercera y última parte de la saga divergente de Verónica Roth, en el que todo el mundo sintió también la necesidad de compartir con el resto del mundo el final de la trama. Voy a deciros que en esos 2 casos estuve ausente completamente de las redes sociales porque quería evitar que me hicieran spoilers. Es algo que a mí no me gusta personalmente y que desde que llevo la política de spoilers cero no me gusta que me hagan. ¿Cuál fue mi error? Creer que puedes desaparecer de las redes sociales o incluso de las propias conversaciones con tus amigas es imposible hoy en día de que no te hagan un spoiler. Hace algún tiempo lo que solía hacer en lo relativo a los spoilers es que cuando alguien me dejaba un comentario tanto aquí en el canal como en el blog, yo como mi mente lo omitía, no ha existido, yo no te he leído, aquí no ha pasado nada. Pero ¿cuál fue la hecatombe? Digamos que la gota que colmó el vaso. Hace algunos meses publiqué aquí en el canal un vídeo en el que hablaba de mi trailer reaction al trailer de Insurgente que fue publicado hace algún tiempo. Y yo todavía no había finalizado de leer la trilogía, me falta de leer Leal. Y una persona me dejó en los comentarios cuál era el final apoteósico de la saga. Y fue como... Para mí el tema de los spoilers es bastante delicado porque la verdad es que me enfadé muchísimo cuando alguien me adelantó el final de una saga que a mí me había gustado bastante. Lo mismo me ocurrió con Juego de Tronos, hablando un día con mis amigas mientras tomábamos algo en un bar, una de ellas, sin querer, pensando que yo ya lo sabía, me contó alguna de las cosas que ocurren en el primer tomo de Juego de Tronos, que yo en ese momento lo estaba leyendo, pero apenas llevaba 100 páginas y me contó algo que aparecía en la página 400. Al principio me enfadé y luego ya me lo tomé a broma, porque aunque fue un spoiler, al fin y al cabo casi como que me lo esperaba. No había visto la serie de televisión, pero era algo como... que podía ocurrir. Obviamente todos somos humanos y podemos cometer errores. Podemos estar hablando con una persona y sin darnos cuenta hacer un adelanto de algo que ella todavía no sabe y decir se me ha escapado. Obviamente hay cosas que no podemos controlar, somos muy impulsivos. Sin embargo, hay algo con lo que ya no puedo luchar y que la verdad es que me llega a enfadar bastante, son las personas que eligen el tema del spoiler como algo sistemático cuando hablan de libros. No todos leemos al mismo ritmo, ni todos vemos series de televisión al mismo ritmo. No demos por sentado, no demos por hecho de verdad que todas las personas estamos leyendo las sagas al mismo tiempo en cuanto son publicados los lomos. No importa que la saga o el libro sea mundialmente conocida, que haya tenido una repercusión a gran escala, generalmente siento la necesidad de dejar que todo el mundo descubra qué es lo que
contiene un libro que le depara el final de una saga. Porque esta es principalmente la razón por la cual no digo spoilers actualmente. Como digo, soy humana y también puedo equivocarme, puedo decir algún spoiler sin darme cuenta, pero porque soy una persona muy impulsiva, muy nerviosa y que no. Y en ocasiones mi lengua va más rápido que mi mente y digo cosas sin pensar. Personalmente he sido blanco de spoilers a lo largo de todos mis años, ya no solamente como lectora, sino también como espectadora de series de televisión o de películas. Vale, y la forma en la que yo reacciono es la siguiente: si alguien me dice cómo finaliza el último tomo de una saga, no voy a leer ese último tomo porque ya sé lo que va a ocurrir. No va a haber nada nuevo para mí porque ya me lo han desvelado. Lo mismo ocurre con las series de televisión. Hace algunos años comencé a ver la serie de Pretty Little Liars porque me enganchaba bastante lo que era la dinámica de la serie, los misterios, los personajes, algunas de las actores me gustaban bastante. Yo había visto toda la primera temporada de esta serie de televisión y cuando finalicé la primera temporada de esta serie yo decidí tomarme un pequeño descanso y ya había empezado a emitirse la segunda y la tercera temporada. Yo decidí empezar con la segunda. ¿Qué es lo que ocurrió? Una persona que yo tenía en ese momento en mi círculo de amistades me contó exactamente qué es lo que ocurría en el final de la segunda temporada, que ahora mismo ya ni me acuerdo, pero sé que fue la razón principal por la cual dejé de ver esta serie de televisión. Algo que yo aconsejo y que llevo poniendo en práctica desde hace bastante tiempo aquí en el canal es que si voy a hacer spoilers del contenido de los libros siguientes de un primer volumen, pongo en grande spoilers y advierto de manera verbal a las personas que están viendo el vídeo de que a partir de ahora voy a hacer spoilers. Por lo tanto, les invito a que si no han leído los libros, dejen de ver el vídeo en ese momento porque voy a hacer adelantos. Personalmente, el tema de los spoilers a mí es algo que me enfada bastante, ya no solamente porque me molesta que la gente me haga spoilers, sino que la gente piense de verdad que el tema de los spoilers es algo que debemos aceptar. Por lo tanto, de verdad os animo a que si os leéis un libro en inglés que todavía no está publicado en español, no desveléis el contenido de la trama porque de verdad que eso es un spoiler y no nos gusta. Bueno, espero que os haya gustado compartir este café conmigo, de verdad que sentía la necesidad de contar todo lo que pienso, todo lo que siento sobre el tema de los spoilers, es algo que siempre está candente. A mí la verdad es que me preocupa el tema. Como siempre os animo a que suscribáis al canal para compartir más tazas de café conmigo, a que me sigáis en todas las redes sociales y os mando un besazo enorme. ¡Chao! Confesar que de esta serie de televisión sí que he visto algún capítulo esporádico, pero no la